Socios, vamos a ver si nuevamente podemos hacer las cosas bien, porque no sé qué está pasando con este webinar. Por los clientes que me está presentando la página en este momento, ahí no sé qué es lo que está pasando. Vamos a tratar de retomar a ver si nos deja. Acá vamos a ver eh, precisamente lo que les estoy mostrando acá en pantalla, es de la primera herramienta que les estaba mencionando, de cómo nosotros podemos pues, aprovechar o volver a cambiar también el tema de los objetivos que vamos planteando. ¿Por qué? Porque hay objetivos que nosotros nos planteamos, que nosotros los podemos organizar, que nosotros les podemos colocar esa fecha de cumplimiento, cuando lo cuando nosotros estamos hablando también de todo lo que estamos realizando con nuestra compañía y aprovechando el plan de marketing que tenemos dentro de la empresa, pues nosotros podemos establecer también esas metas y esos objetivos. Por lo general, nosotros hemos planteado también unas situaciones que lo podemos hacer de manera semanal, quincenal, mensual, subiendo dentro de los rangos. ¿Qué sucede? Que muchas veces salen oportunidades dentro de la compañía que nos pueden ayudar a acelerar esos procesos a cumplir esos objetivos. ¿Y a qué hago referencia con, con esto que les estoy mencionando? Que sencillamente, cuando nosotros estamos aprovechando esos espacios, puede que nosotros aceleremos precisamente lo que estamos realizando como objetivos de cumplimiento para el crecimiento de nuestra estructura, de nuestra red y de nuestro rango. ¿Por qué? Si yo me he planteado alcanzar el rango de maestro, pues yo sé que tengo que cumplir con estas condiciones. Yo sé que tengo que adquirir estas, uh, estas condiciones dentro de la compañía para poder llegar a este rango. Entonces, ¿qué me dicen? Que tengo que tener una inversión de mil dólares de manera personal y al menos tres personas en rango líder y con inversiones mínimas de 200 dólares cada uno. Pero que la condición principal es que tanto lo que yo tengo como inversión y la, y la sumatoria de lo que tengo en mi primer nivel llegue mínimo a cinco mil dólares. Si yo tengo eso claro, ¿qué necesito hacer? Pues bueno, primero, si yo no tengo todavía eh, los mil dólares, pues hacer una inversión personal. Si necesito personas para que me sumen los cinco mil dólares, pues debo tener como mínimo entonces cuatro mil dólares en primera línea de las inversiones que tengo de las personas a las cuales he invitado de manera personal, ¿cierto? Eso es lo que nosotros tenemos que tener ahí. Si yo ya tengo claro eso, pues que voy a necesitar invitar a los socios. ¿Qué son las formas para invitar a esos socios? Ah, bueno, entonces, si yo necesito eh, invitar a personas a que hagan inversiones de por lo menos entonces mil dólares cada una para que me permitan ayudarme a subir al rango, entonces son cuatro personas de mil dólares, mal inversión personal, pues son los cinco mil. ¿Qué va a pasar ahí entonces? Que sencillamente yo me voy acá y analizo cuáles son los paquetes de inversión que nosotros podemos tener para poder invitar a esas personas. Si yo voy y analizo cuáles son los paquetes de inversión, pues voy a encontrar que tenemos paquetes de mil dólares, en los cuales nosotros por mil dólares sabemos que le van a entregar a la persona 27 mil participaciones y si lo paga de contado. Y que muchas veces van a decir, voy a esperar, voy a esperar, voy a esperar. Pero ¿qué pasa cuando nosotros les podemos dar este tipo de oportunidades? Mírenlo acá. Si nosotros podemos darle este tipo de oportunidades a la gente, Podemos llevarlos a que cumplan sus objetivos y que alcancen ese cumplimiento de metas de una manera más rápida. Lo vamos a hacer de esta forma, llegando y aprovechando las promociones que tenemos en la compañía y cuál fue la que tenemos en este momento activa. Se activó el día de antier, el día de antier, y en este momento la tenemos activa para las personas que, como nos gusta trabajar, que, como nos gusta duplicar, que, como nos gusta trabajar, pues sencillamente. Ya lo más seguro es que estamos en rangos de líderes hacia arriba. Y esta promoción precisamente la activaron para los que tenemos de rango líder hacia arriba. ¿Qué sucede? Que si usted quiere crecer y seguir construyendo su equipo, pues tiene la oportunidad de compartirle cupones en primera línea a las personas a las cuales ha invitado. Y tiene tres cupones. Acá nos están diciendo, tiene tres cupones para regalarle. Y si usted, que es de esas personas activas, cumple en regalar esos cupones y las personas los utilizan antes del 22 de, de enero, pues le van a extender esta promoción y le van a dar otros cupones y va a tener cobertura hasta el 13 de enero del año entrante. ¿Ven? ¿Ven cómo empiezan a cambiar las condiciones? ¿Comprenden cómo puede empezar a, a cambiar eh, el tiempo cuando se están hablando de objetivos y se están hablando de metas? A eso es que hago referencia, porque las metas usted las puede establecer bajo unos parámetros que usted ya tiene dados, pero esas metas y esos objetivos pueden variar dependiendo de situaciones que sean externas, como en este caso. ¿Qué es esta situación externa? Una promoción espectacular que nos salió acá dentro de la compañía. ¿Qué esa promoción sencillamente la tienen que aprovechar hasta antes del 22 de diciembre. ¿Y cuál es la promoción que si ustedes van y revisan de manera tradicional por un paquete de 250 dólares le van a entregar a una persona le van a entregar 4.700 participaciones. Con este paquete le van a entregar 20.000, que una persona que invite con 500 dólares de manera tradicional le entregan 11.000 participaciones. Acá le van a dar 40.000 y una persona que invite de 1.000 dólares le van a dar 27.000 participaciones. Acá le van a dar 80.000 participaciones. Entonces, si usted es de las personas que quiere llegar lo más pronto a rango maestro y sabe que tiene que cumplir con estas condiciones, y si usted ya invierte esos mil dólares, pues invite a, a, a cuatro personas que hagan la compra de un paquete promocional de mil dólares y ellos van a recibir 80 mil participaciones. Ahí es donde nosotros tenemos que aprovechar estas estrategias y todo lo que la compañía está realizando para que podamos tener unos mejores ingresos, para que nosotros podamos tener todavía metas más alcanzables de una manera más rápida que empiezan a suceder todos los temas de los concursos como el que acabamos de cerrar o bueno se está cerrando en este momento no mentiras a las 4 de la tarde hora Colombia porque normalmente es con horario ruso que cierran pues las condiciones acá voy a tratar de mostrárselas para ver quiénes más se clasificaron dentro de nuestro proceso Ahí es donde ustedes bien comienzan para la gente que quiere duplicar, que quiere alcanzar nuevas metas, nuevos rangos, pues sencillamente aprovechan todos estos espacios. ¿Qué quienes les gusta viajar? Pues por lo menos a mí me gusta viajar y mucho. ¿Qué hago yo? Aprovechar esos espacios, aprovechar esas promociones, aprovechar todas esas estrategias que la compañía nos comparte de manera permanente para poder ir a diferentes lugares. Yo tuve la oportunidad de ganar en, el, en la competencia anterior, y en este momento nuevamente gané para ir al viaje de Dubái. qué pasa también con esos procesos que cuando uno se desconecta pues sencillamente deja pasar esas oportunidades yo lo hice y desafortunadamente no puedo el placer de ir al viaje que hubo a Turquía con también otros socios de la empresa ese viaje a Turquía sencillamente me lo perdí mire quedan dos horas dos horas y dieciocho minutos quiere decir que cierra eh, dos, tres, a las 4 de la tarde era Colombia que acá en más detalles podemos encontrar qué es lo que va a suceder qué es lo que, cuál es el premio que nosotros nos generamos acá podemos ver a ver si se clasificó en este momento alguien más, hasta el momento no se ha clasificado nadie más y la verdad es algo que no me alegra del todo, ¿por qué? me alegra porque obviamente yo soy de los que estoy ahí clasificados, que gané pero no me alegra ver que no tengo compañeros que estén trabajando de manera juiciosa y que estén haciendo las cosas para poder crecer y poder desarrollar y poder ir a estos viajes con nosotros. Ahí es donde yo necesito que la gente conecte más con toda esta información. Ahí es donde toda la comunidad necesitamos que tengamos líderes, que tengamos gente que entienda cuál es el proceso que tenemos dentro de la empresa. Que vean que son oportunidades que nosotros tenemos en la compañía para definitivamente viajar, conocer, expandirnos y crecer económicamente también. Todo eso es lo que nosotros podemos hacer y esa es de las primeras herramientas que les comparto cuando hablamos de duplicación. Ahora, hablemos de la segunda herramienta que les mencionaba ahí. La segunda herramienta que yo les hablaba era la lista de contactos, ¿cierto? En esa lista de contactos, ¿qué es lo que usted normalmente va a hacer? Aprovechar a contactar a las personas, a invitarlas. ¿Y qué va a tener de gancho para invitar a esas personas? Esto, esto. Ven cómo dos de las herramientas las vamos aplicando acá con todos los ejercicios prácticos dentro de la misma compañía. Nosotros podemos aprovechar ese tema de lista de contactos y usted de pronto alguna persona le dijo, venga, pero eh, avíseme cuando haya algo, una promoción, porque muchos nos dicen ese tipo de cosas. Hay otros que dicen, es que no estoy tan seguro. Esos son otras personas que nos van diciendo por ahí cositas de ese estilo. Ahí estamos resolviendo también otro de los siete factores que nos hablan eh, ahí y es dar acompañamiento. De acompañamiento no importa si ya es socio sucio o si es un prospecto todavía. Como estamos hablando de dos de esas herramientas, seguimiento y o la otra, que era la segunda que le mencionaba, la lista de contactos, pues en esa lista de contactos le está dando seguimiento y de una vez tiene la oportunidad de llamar a esas personas de esa lista. ¿Qué va a hacerle? Que les va a dar una prioridad, señores. Tengo en este momento uno o dos o tres, que es el máximo. Usted verá cómo se los quiere decir. Tengo tres cupones para compartir. Uno de esos cupones lo quiero compartir con usted. ¿Por qué? Porque veo que le interesa la tecnología, porque veo que le interesa lo que estamos nosotros desarrollando, porque usted quiere ser parte de la historia. Usted quiere ser parte del cambio y del mejoramiento de nuestro planeta. Le tengo una oportunidad espectacular y se llama precisamente esto la promoción del año nuevo y esta promoción del año nuevo le da estas oportunidades ven usted revisa su lista de contactos y de una vez le hace un seguimiento y de una vez tiene una oportunidad maravillosa de hacer un cierre por qué le están dando esta opción también solo para las personas que tienen su primera línea porque es que le están ayudando a usted a crecer que usted sea el que coja las riendas de su negocio que usted pueda ampliar su estructura y que pueda seguir creciendo y aumentando en rangos. Por eso no, no se la están dando en profundidad, porque usted como líder tiene que capacitarse, tiene que entrenarse, tiene que dar el ejemplo para que las otras personas lo sigan haciendo. Yo sé, y a mí me ha pasado que algunas personas me dicen, Elmer, pero es que a mí no me llegaron cupones. Claro, tú no te has clasificado en rango líder, o sí, no, no, todavía no. Ah, bueno, dile a tu patrocinador que te comparta ese cupón. ¿Qué pasa? que esas personas van a llamar al líder o al patrocinador y si ese patrocinador tampoco está en rango líder, pero él con ganas de, de tomar esta inversión, ¿qué va a empezar a suceder? Que de cierta manera empieza a jalonarlo, que de cierta manera empieza a decirle, hey, venga, póngase pilas porque usted fue el que me invitó al negocio. Y si usted no tiene la oportunidad de darme esto, pues qué ejemplo me está dando a mí, ¿cierto? Suena un poco duro a ratos, pero es la verdad. Y si acá estamos hablando de que queremos es hablar con personas que quieran ser líderes, que sean personas que quieran capacitarse, que sean personas que quieran tener resultados, pues eso es lo que tenemos que hacer. Y la compañía es lo que nos está incentivando, motivando y jalonando para que nos pongamos pilas, pues, a subir en rangos y hacer que las cosas cambien para nosotros. Porque es que el crecimiento en rangos va amarrado de todo lo que tenemos nosotros en incentivos de comisiones. Es que miren, llegar a un rango como rango maestro es un rango donde nosotros ya no tenemos, cuatro niveles, ni cinco niveles, sino nueve niveles en comisiones. Que si nosotros estamos llegando a rangos maestros, porque nosotros somos maestros, debemos de tener las otras personas en rango líder. Y si el que está en rango líder tiene que tener personas en el rango anterior, y así sucesivamente, ¿qué quiere decir? Que vamos teniendo una estructura mucho más grande como lo que va pasando acá en este gráfico. Y que todas esas personas, si las tenemos motivadas trabajando, pues cada uno de estos niveles nos va a estar facturando. Cada uno de estos niveles nos va a estar generando ingresos. Un ingreso de 15%, un ingreso de 7%, un ingreso de 5%. Entonces, miren esto. Si usted, una persona, llega y hace una inversión acá en el, en el noveno nivel, ¿usted se gana el 0.5? Sí, pero no se va a ganar el 0.5 de solo una persona. Probablemente son 10, son 20, son 50, son 100 o son 1000 personas las que puedan estar en este nivel que puede que le generen más ingresos de lo que le genera esto. Y ahí es donde nosotros empezamos a comprender mejor el tema de la duplicación. ¿Por qué? Porque es que no es lo mismo usted ganarse el 15% de solo cinco personas que tengan su línea directa, a ganarse el 1 o el 0.5%, pero de cinco mil, de 10 mil personas que tengan este nivel. Que usted puede entender que no solo el trabajo depende de usted, sino que si capacita, entrena y lidera a sus equipos, pues eso mismo va a empezar a pasar en toda la cadena hasta la profundidad y que esas personas a su vez generan ingresos, pero a su vez le están generando ingresos a usted también. Así que por eso téngale pilas y haga seguimiento, y haga seguimiento también a esa lista de contactos que usted tiene. Eso es lo que le estoy diciendo acá. Ahora, organice su tiempo. Esa es la tercera regla que tenemos nosotros como patrocinadores. Cuando nosotros estamos organizando el tiempo, pues organícelo de tal manera que usted pueda dedicarle y que si hay en algún momento usted oportunidades también de comenzar a hablar del, del negocio de una forma mucho más acelerada, pues lo va a hacer. ¿Por qué? Porque usted puede haber organizado un cronograma y usted es de las personas que dicen yo de tal hora a tal hora, normalmente eh, hago ejercicio. Yo de tal hora a tal hora me dedico para hacer mi buen desayuno tener una buena digestión y entonces me dedico no sé, media hora, una hora. Yo de las 7 de la mañana a las 10, a la 1 de la tarde me dedico netamente a mi negocio, a contactar, a llamar, a preguntar, a, a publicar, a hacer todo lo que hacemos para potencializar el negocio. Pero ya saco la hora del almuerzo para compartirlo con mi familia, con mi esposo, con quien sea. Bueno, tengo hijos, entonces pues a tales horas tengo que irlos a recoger porque como yo ya trabajo con este negocio, tengo tiempo para dedicarle a mi familia, tengo tiempo para dedicarle a mis hijos, tengo tiempo como usted maneje su vida, como usted maneje su cronograma. Pero ¿qué empieza a suceder? Y ahí es donde usted empieza a mirar también si usted tiene establecido un cronograma de actividades, si usted tiene un calendario de actividades diarias. Si usted tiene eso de tal manera organizado, pues vamos a estar en una época en donde usted tiene que empezar a mirar cómo juega. ¿En qué sentido? Que probablemente para esta fecha ya, si usted es una persona que tiene hijos, pues esos hijos ya están en vacaciones. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Que normalmente le van a, a suceder dos, por lo general, dos cosas. Yo no tengo hijos, pero lo digo porque es lo que normalmente le escucho a, a, a los socios con los cuales desarrollo y, y trabajo. Una, que si usted no lo tiene programadas unas vacaciones, eh, lo, lo que llaman vacaciones recreativas, no sé cómo lo llamarán en cada uno de sus países, pues va a tener a, a la segunda parte, que es tener a sus hijos en la casa. Si los tiene en la casa, probablemente le van a demandar mucho más tiempo a usted. Entonces le toca reorganizar todo ese calendario y todo lo que usted está realizando. ¿Por qué? Porque tiene que mirar. Si les va a dar el permiso de levantarse tarde los hijos, entonces usted es el que tiene que levantarse más temprano para poder hacer las cosas que las hacía normalmente en mediodía, ¿cierto? Entonces tiene que empezar a mirar y organizar a ver cómo puede, porque la idea es que si sus hijos están de vacaciones y no les mandó unas vacaciones recreativas, es porque usted también quiere compartir con ellos, ¿verdad? No me vaya a salir con las cosas de, es que no les mandé a vacaciones recreativas porque es que no tengo dinero. Si no tiene dinero es porque usted no ha entendido y no ha comprendido el negocio que nosotros estamos haciendo. Si usted no tiene dinero en este momento es porque sencillamente no está dedicándole lo suficiente para poder tener los resultados que necesita dentro del negocio. Si usted no tiene los dineros suficientes para pasar esta temporada es porque tiene que empezar a organizar también sus finanzas. Todo ese tipo de cosas a todos nos sucede, pero esta es una herramienta que nosotros podemos aprovechar para todo ese tipo de situaciones. Y cuando estamos hablando de esos horarios, volviendo al tema de los horarios, pues entonces tenemos que replantear de qué manera tenemos que sacarle el jugo a esta promoción y por eso me estoy enfocando tanto en esta promoción que nosotros tenemos en este momento, porque es que está la manera y la herramienta y los as bajo la manga para nosotros poder crecer nuestro negocio y duplicar todo lo que hacemos en nuestro equipo y duplicar la información, aprovecharlos al máximo. Si estamos hablando del tema de tiempos pues sencillamente tiene que organizarlo de tal forma que a usted le permita pues precisamente hablar y organizar las estrategias que le permitan poder crecer y seguir expandiéndose. La cuarta herramienta es precisamente estar contactando. Una cosa es tener la lista de contactos donde usted la tiene escrito y donde está pensando a quiénes son los que va a llamar. En la sexta es el seguimiento a esa lista de contactos, pero ese seguimiento no se va a dar solo. Esas, ese seguimiento se va a dar precisamente porque tiene que hacer llamadas y esa es la cuarta herramienta que tenemos nosotros en las estrategias de duplicación. Si usted va a hacer las llamadas, pues empieza a crear unos, um, puede empezar a crear como unas, unas líneas o unos textos de cómo va a hacer esas llamadas. Yo tengo algunas que eh, he ensayado de diferentes formas porque no todo el mundo conecta igual. No hay una como que sea la formulita mágica para que la gente le responda y le diga que sí. No, desafortunadamente no la hay. Como una fórmula mágica donde usted simplemente llame a la persona y le diga, yo ya le mandé una información previa, ya en este momento le voy a compartir los paquetes de inversión y sabe que tenemos una promoción espectacular para que la aproveche. Ojalá todo el mundo uno le dijera que sí, ¿verdad? Ojalá todo el mundo le dijera a uno, sabe que sí, déjeme que yo quiero de una vez adquirir esos paquetes y me interesa que eh, agarrar el paquete de mil dólares porque yo quiero de una vez conectar con todo lo que usted está haciendo. desafortunadamente no pasa así. pero qué es lo que tenemos que hacer? precisamente llamar. llamar y eso va alineado también con esta quinta que es hacer presentaciones. que nosotros podemos hacer presentaciones de la compañía. que nosotros podemos lo hagamos de manera oficial como yo lo estoy haciendo en este momento en temas de entrenamiento. Pero no necesariamente tenemos que esperar a que la compañía nos diga así es que tiene que presentar no eso tiene que salir de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que empezar también a compartirlo y nosotros tenemos herramientas dentro de la empresa como cuáles acá tenemos y dice instrumentos. Acá en la sección de instrumentos nosotros podemos encontrar también unas plantillas y esas plantillas nos permiten también utilizarlas para poder trabajar y organizarla de tal manera que nos funcione. ¿Qué sucede? Que tenemos que también solicitarle a la compañía que nos comparta plantillas o que actualice esto en el sistema para, para poder hacer las presentaciones. Ejemplo, acá está esta presentación. Vamos a pasarlo acá a español y vamos a mirar qué tipos de presentaciones nos comparten acá. Presentaciones de proyecto. Utilice las presentaciones para mostrar a los inversores potenciales las posibilidades de participar en el proyecto. Estas presentaciones brindan información actualizada sobre las ventajas del transporte de cuerdas. Acá, ¿qué, qué, ¿qué podemos hacer nosotros? Mientras esto se actualiza en los logos, porque acuérdense que nuestra imagen ha cambiado y acá en el sistema pues, todavía no está nuestra imagen como, como la tenemos, pero nosotros ya la conocemos. Nosotros, los que ya la estamos desarrollando, ya conocemos la nueva imagen y nosotros sencillamente podemos descargarla y colocarle los loguitos encima de lo que es. Vamos a hablar esta breve presentación para inversiones. Simplemente usted lo puede descargar en PDF o lo puede descargar en PowerPoint. Miren que todo nos lo está entregando la compañía, todo, todo. Si ustedes se meten acá, encuentran información. Si ustedes necesitan apoyo, pueden encontrar apoyo en diferentes personas de los que estamos haciendo las presentaciones. Apóyese también para que empiece también usted a jalar a la persona que lo invitó al negocio. Esto simplemente, pues nosotros podemos hacer unos cambios, usted ajusta la foto suya y vamos organizando porque el material, pues nos sirve, porque la información, vuelvo y la repito, es lo mismo que les hablaba anteriormente. Una cosa es que cada uno tenga un estilo de presentar, pero otra cosa es que tengamos un sistema como tal creado para hacer presentaciones. Entonces, todo este material nosotros nos sirve. Simplemente tenemos es que cambiarle el loguito y eh, si ustedes no tienen el material oficial, si no, nosotros les colaboramos compartiéndoles también las plantillas, ya donde están los logos oficiales de la empresa. Todo esto lo estamos, todo esto lo estamos eh, organizando, todo esto la empresa lo está organizando para podernos pasar a cada uno de nosotros y que tengamos todas estas, estas herramientas para que las podamos compartir. Ahora bien. Habrá personas que me dicen, sí, Elmer, pero es que esa presentación no me dice mayor cosa, son puras letras y, y fotografías. Precisamente de eso se tratan las presentaciones, porque si usted se dedica solo a pasarle textos y textos a la gente, pues, ¿qué va a pasar? Que se aburre, que se duerme. Pero si usted empieza a compartirle cosas como estas, donde les empieza a compartir videos, presentaciones, donde está hablando de diferentes cosas en imágenes, pues la gente conecta más. Y no se va a dormir mientras usted está hablando. ¿Por qué? Porque están viendo, porque están viendo un tema más dinámico, porque están viendo todo lo que está pasando con la empresa. Todo esto usted lo puede hacer y lo organiza. ¿Qué necesita? Está documentado. ¿Cómo así que 83 patentes en todo el mundo, desde China hasta Australia? Pues resulta que antes de comenzar eh, el financiamiento, el crowdfunding, por el cual nosotros estamos trabajando, solo habían una, alrededor de unas 15 patentes. Y a hoy... Después de todo lo que hemos desarrollado ya son más de 83 patentes alrededor del mundo. Todo ese tipo de cosas usted lo debe saber porque usted es la persona que está duplicando, que está compartiendo y eso le va a dar mayor seguridad para poderle presentar a sus socios, a sus contactos y a las personas que quiere invitar para que hagan parte del negocio. Hablarle de este tipo de cosas, miren, es que esto es totalmente vendedor. Esto es totalmente eh, llamativo para todas las personas que quieren ser parte del negocio. Venga, quienes los conocen, dónde han estado, qué presentaciones han hecho. Este tipo de imágenes llaman mucho la atención. Así es que nosotros nos hemos presentado en más de 18 exposiciones a nivel internacional, desde Singapur a Berlín. Y hoy por hoy podemos nosotros traer información actualizada. ¿Qué tipo de información? Usted puede complementar esas presentaciones sencillamente yéndose acá a la sección de noticias. En donde en noticias usted puede encontrar material como el de qué sucedió hace semanas atrás con el tema de con el tema que tenemos del de, de Salvador. En El Salvador vimos que a nivel presidencial fue anunciado que ya se firmaron unos acuerdos para construir unos tramos de la línea del, del tren del Pacífico, ¿cierto? Y eso no fue que lo dijimos nosotros, eso no fue que simplemente lo mencionó la compañía, no, eso salió. En el Twitter oficial del asesor de proyectos de la compañía. Todo eso usted lo puede llevar y plasmarlo precisamente en las presentaciones, que esa es otra de las herramientas que yo le estoy mencionando que tenemos nosotros como líderes de equipos para poder compartir con nuestros equipos. Todo este tipo de información, todo este tipo de cosas son las que hay que compartir. ¿Por qué? Porque esto está muy chévere cuando uno habla de que nos reunimos en República Dominicana, que vino una delegación de otros países de estudiantes que los ganadores de los concursos están muy buenos, sí. Eso para los que definitivamente quieren conectar también con la duplicación, porque ven que hay oportunidad de ir a reuniones, a congresos, a, reuniones, a capacitaciones. Todo eso está muy bien. Pero cuando usted está buscando también la gente que son inversionistas, usted tiene que irle con cosas técnicas, con cosas de peso, de valor y que sean fundamentales para usted poder cerrar un negocio porque usted no puede convencer a una persona de los que quiere trabajar simplemente porque diciéndole si sí, es que vamos a tener incentivos, premios, viajes, pero como usted le está mostrando que esto puede llegar a ser la libertad financiera a un futuro de cada uno de los que hacemos parte de esto, pues tiene que también soportarlo con todo lo técnico que nosotros tenemos en la empresa. Todo esto está pasando. Todo esto es lo que nosotros estamos logrando con nuestra compañía. Volviendo nuevamente acá para ir dándole cierre a la sesión de hoy. Miremos dentro de esas siete ventas, de esas siete herramientas que nosotros hablamos, hablamos también. Ya esta de seguimiento les mencioné, y esta, esta para mí es súper importante. Todas son muy importantes, pero esta, desafortunada o afortunadamente, es de la que más nos toca lidiar permanentemente. Ya que hago referencia a la, eh, a la resolver inquietudes. Se me estaba yendo la palabra de cómo se llamaba resolver inquietudes como nosotros podemos resolver inquietudes con muchas de las personas a mucha de la gente empieza a decir es que eso como que de eso tan bueno no dan tanto eso no creo que sea como tan real eso puede sonar esa pirámide es que no tengo tiempo es que no tengo dinero es que donde se entere mi esposo o mi esposa no eso mejor dicho se me acaba el matrimonio todo eso son objeciones todo eso son simplemente excusas de las personas para no tomar decisión y usted Debe ponerse en la tarea de precisamente saber cómo abarcarlo. Veamos a manera de ejemplo uno. ¿Qué sucede cuando usted a alguna persona le dice que es que no tiene dinero? Yo por lo general le digo venga, ¿y usted quiere toda la vida estar sin dinero o usted definitivamente sí quiere cambiar su vida y quiere empezar a tener dinero? Contésteme eso primero para saber si a usted realmente le puede interesar lo que yo le voy a compartir. Cuénteme si le interesa. Obviamente, la persona que le va a decir, no, pues claro, yo sí quiero tener dinero, yo sí quiero tener ingresos para poder estar mucho mejor. Entonces, esta es una oportunidad para usted que no tiene dinero. Pero realmente quiero saber si usted le interesa para que se comprometa, porque si no, no me haga perder el tiempo. Yo soy así de directo con muchas de las personas, sobre todo con las que me dicen es que no tengo dinero. Yo le hablo precisamente de ese tema y soy un poco tajante a la hora de hablarle. Si no tiene dinero es porque en este momento usted no conocía la oportunidad que le voy a presentar. Pero realmente lo que yo necesito saber es si usted está interesado en trabajar por usted de manera independiente para poder generar ese dinero. Si la respuesta es sí, que por lo general siempre le van a decir que sí, pues usted empieza a contarle del proyecto y por lo menos le da las primeras indicaciones y le entrega un material para que esa persona pueda empezar a capacitarse y le empieza a hacer un seguimiento. Si usted ve que definitivamente es una persona que está conectando, pues usted le va a dedicar más tiempo. Pero si ve que es una persona que sencillamente lo hizo como por preguntarle y no quiere salir de esa zona en la que está, ni se desgaste. Ni se desgaste porque son personas que van a seguir en la misma situación y son personas que siempre le van a ver todos los peros por todo lado. Por el contrario, si es una persona que definitivamente conecta, pues usted empiece a explicar es que haga de cuenta que en lugar de usted ir a pasar una hoja de vida y tener que ir a trabajar eh, como comercial, alguna compañía, llámese de automóviles, llámese de, de propiedad en raíz, llámese de venta de celular, lo que usted quiera, donde va a tener que cumplir un horario, donde va a tener que, que esperar a que cada 15 o, o 30 días le paguen, pues acá le estoy dando una oportunidad para que se ponga a trabajar desde su casa que pueda utilizar el Internet con el cual se la pasa perdiendo tiempo mirando cosas que, que no le aportan, que lo aproveche para que se capacite y empiece a generar ingresos. ¿Por qué? Porque es que usted no necesita hacer una inversión personal si quiere compartir la información de nosotros. Ojo, para compartirla y generarse comisiones. Pero si quiere empezar a cobrar el dinero que se gana por comisiones, sí debe hacer una inversión mínima de 50 dólares pero esa inversión la va a hacer es precisamente con las comisiones que se genera entonces cuando usted empiece a ver que empieza a sonar su caja registradora y empieza a tener ingresos pues son personas que van a empezar a conectar más con la empresa por qué porque están viendo las ventajas y los beneficios que, que tenemos pero eso no es un proceso de la noche a la mañana los tenemos que hacer un acompañamiento para que logren entender el proceso listo para las otras personas que dicen muchas veces no tengo tiempo bueno listo yo sé que en el mercado usted le han ofrecido un montón de cosas que para que usted ojalá se retire de trabajar y tenga más tiempo para usted. Eso tiene que ser muy claro para poderle compartir a la gente. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que llega y se lo dice simplemente: ¿sabe qué? Retírese y véngase a trabajar con nosotros. Ojo, ojo con eso que usted puede comentar. ¿Por qué? Porque usted no sabe cuál es la situación, ni usted ha indagado más. Y la idea no es que acá la gente se venga simplemente por emoción, sino que nuestro negocio nos interesa a la gente que lo haga también a conciencia. ¿Por qué? Porque es que esto es una carrera y esto es un trabajo profesional como lo hacen cualquier otra carrera. Acá nosotros no nos, no nos interesa traer a personas simplemente por ganar una comisión y mire a ver usted qué pasa con usted y simplemente de acá en adelante usted ese solito. No, nosotros lo hacemos de manera profesional. Y profesional es ser sinceros, ser claros y establecerle todas las reglas de juego a las personas para que tomen su decisión. Pero que así, como un profesional se demora y gasta tiempo en capacitación, en entrenamiento, o cuando va a trabajar en una nueva compañía, tiene su periodo de prueba, pues así mismo pasa dentro de nuestra compañía. Tenemos que hacer esos seguimientos a las personas para saber quiénes son los mejores para trabajar en equipo con usted. Si usted no logra encontrar a esas personas, sencillamente está pasando como cuando usted revisa en una empresa. ¿Qué sucede cuando a usted le llega un mal trabajador? Pues sencillamente que eso va a ser un desgaste para usted porque usted tiene que estarle pagando una plata. Entonces, por lo general, usted le da, como decimos acá en Colombia, el ácido. ¿Qué es el ácido? Ha sido un placer. Ha sido un placer, pero usted no me sirve para trabajar en mi empresa. Sencillamente, muchas gracias por su tiempo y chao, que no me interesa. De esa manera nosotros también tenemos que ser claros acá. Si bien es cierto nosotros no les estamos pagando un dinero de nuestro bolsillo, por el contrario le estamos pagando esa especie porque estamos sacando tiempo de nosotros y dedicándoles tiempo para poderles enseñar y capacitar en todo lo que está pasando con nuestra empresa. Si nosotros estamos sacando tiempo, valore su tiempo, valore su tiempo porque es que ese es uno de las cosas que sencillamente no retorna. Usted debe recoger mil dólares puede que se demore un poco, puede que no se demore nada. Y el dinero simplemente va y viene, pero el tiempo no regresa. El tiempo que deja pasar es un tiempo que es lo más valioso que usted puede tener y usted tiene que ser consciente de eso. Si usted está invitando a una persona, si usted lo está capacitando, si le está acompañando y esa persona definitivamente usted no ve que, que esté interesado, ¿para qué pierde el tiempo? ¿Qué hago yo? Sencillamente, muchas gracias, no. Ya vi que a usted no le interesa, le dediqué el tiempo suficiente, veo que no conecta con, con la visión que nosotros tenemos, no pienso regalar más mi tiempo y le agradezco y haga para un lado porque voy a ver a otra persona a poderle dar la oportunidad para que lo haga. ¿Comprenden? Ahí es donde nosotros tenemos que dar también esa, solución, esa respuesta a inquietudes. Y esas inquietudes muchas veces nosotros podemos volvernos casi que psicólogos con muchas de las personas que llegan a nuestra empresa. ¿Por qué? Porque nosotros les podemos dar una orientación, pero no les podemos hacer los resultados. Ojo con eso, porque es que muchos empiezan, voy a ayudar a tal persona y le voy a empezar a colocar de pronto contactos míos para ayudarlo a crecer. Ojo, hay que entender entre apoyar y entre ayudar. Una cosa es ayudar, una cosa es apoyar. Tú, cuando ayudas a alguien, cuando ayudas a alguien es entregarle el pescado. Cuando tú apoyas a alguien es enseñarle a pescar. Son dos cosas diferentes. Cuando tú ayudas, tú eres el que hace el trabajo por esa persona. Cuando tú apoyas, tú eres realmente quien le está dando las herramientas para que esa persona pueda avanzar. Eso es muy diferente y tenlo presente. Tenlo presente porque eso puede marcar una diferencia muy grande en el futuro tuyo y en el futuro de tu estructura organizacional. ¿Por qué? Si tú te vas por el lado de ayudar ayudando, ¿qué empiezas a hacer? Muchas veces lo que empiezas a hacer es que tienes gente que va a registrarse contigo y tú por ayudar a esa persona le cedes a ese, a ese prospecto o a ese cliente. Ese cliente se lo registras a esa persona, lo ayudaste tal vez a crecer, listo, logró clasificarse en un mejor rango porque tú prácticamente le ayudaste a armar la estructura. Eso fue una ayuda. ¿Por qué? Lo ayudaste a crecer en rango. Pero si esa persona no se capacitó, no se entrenó y no hizo nada, esa ayuda te puede perjudicar a ti. ¿Por qué? Porque la idea es que esa persona a la que tú le estabas colocando esos clientes, pues él, él se encargue de hacerles el acompañamiento y empiece a crear su propio equipo. Si tú lo ayudaste, esa persona nunca le dio valor a la ayuda que tú le diste. Si por el contrario lo que tú haces es apoyarlo, tú lo vas a apoyar, con gusto, claro que yo lo voy a apoyar. Yo lo voy a apoyar y le voy a, a, a ayudar a crecer su equipo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Perfecto, yo le puedo ceder a una persona para colocarlo en su línea directa para que pueda ir sumando, pero yo no le voy a hacer el trabajo completo. Le voy a colocar por lo menos uno, pero usted tiene que encargarse de traer los otros dos o tres que, que necesita para crecer. Y a esa persona, como inicialmente era un cliente mío, pues yo también tengo que estarle dando acompañamiento. Yo no lo puedo dejar suelto, suelto sin saber cómo esta persona va a responder. A esta persona yo le estoy dando un apoyo y ese apoyo es venga con gusto nos vamos a sentar tú eres el que le va a dar la presentación yo te voy a respaldar si necesitas algún apoyo dentro de la presentación entraré para reforzar lo que estás diciendo como apoyo te voy a acompañar a hacer esas presentaciones ya tu equipo de trabajo como apoyo te voy a seguir mostrando cuáles son los panoramas y las mejores estrategias para que podamos seguir creciendo eso es un apoyo comprenden la diferencia entre apoyar y ayudar Ahí nosotros necesitamos también ser claros con las personas porque todo eso se va convirtiendo en esa, en esa solución a, a, los, a las inquietudes o preguntas que la gente va teniendo dentro de esas siete eh, reglas que tenemos nosotros como patrocinadores. Todo eso es lo que nosotros podemos generar, todo eso es lo que nosotros podemos eh, crecer dentro de la empresa y todo eso hace parte del componente de duplicación porque vuelvo a las mismas palabras. Si tú quieres duplicar, no puede ser ayuda de nadie. Tú tienes que ser apoyo de la gente para que todos puedan, a su vez, seguir creciendo y eso se genera un efecto que se denomina cascada, donde cae el agua acá, que es el agua que nosotros les entregamos a, a nuestros primeras líneas y ellos, a su vez, vuelven y hacen el efecto cascada compartiéndolos a sus primeras líneas y así sucesivamente. Ahí es donde nosotros vamos a comenzar a crecer de una manera exponencial y donde nosotros vamos a poder empezar definitivamente a tener unos ingresos significativos con todo lo que nosotros estamos teniendo dentro de nuestra compañía. Y ahí es donde nosotros empezamos a ver materializados estructuras así, donde sencillamente van creciendo, van expandiéndose. Y se los digo como lo decimos acá con una palabra que no sé cómo le sonará a ustedes, pero por lo menos acá en Colombia nosotros denominamos eso un crispetero. ¿Cómo es un crispetero? Ustedes han hecho el ejercicio, o si no, analícenlo cuando ustedes van y prenden una olla, aplican el aceite y traen las palomitas de maíz. Esas palomitas de maíz están pequeñitas y, y muchas veces con una manotadita las ve ahí. ¿Qué sucede cuando, esas, cuando esas, um, esas palomitas de maíz hacen contacto con el calor y con todo lo que tiene dentro del sartén? Pues que empiezan a expandirse, a crecer a crecer y a multiplicarse porque uno empieza a ver que de un poquitico que usted echó con una mano, sacó una olla gigante de un montón de palomitas para poder compartir con un montón de gente, ¿verdad? Eso es lo que yo denomino un crispetero. Y eso es lo que yo denomino que mientras están en frío en su estado natural, pues los tenemos ahí dormidos, pero que en el momento que nosotros le colocamos candela, candela es lo que nosotros le estamos dando de acompañamiento a las personas y a los equipos, pues sencillamente vamos a empezar a crecer de manera exponencial y vamos a generar ese crispetero. Y eso es lo que nosotros estamos viendo acá y eso se va a ver reflejado sencillamente en dinero, en resultados, en todo lo que nosotros estamos teniendo y ahí es donde nosotros vamos viendo que definitivamente el tiempo de nosotros se va convirtiendo en dinero, que el tiempo de nosotros se va, con, con, se va concretando en hacer mejores alianzas, mejores contactos. Y ojo, recuerden una de las cosas más importantes que me gusta también hablarle a la gente. Tenga presente que el dinero ayuda muchísimo en muchas situaciones, pero muchas veces es mejor tener muy buenos amigos y muy buenos contactos que el mismo dinero, porque usted puede tener un montón de dinero, pero si no conoce a la persona clave en el momento justo, puede que por más dinero no puede solucionar lo que necesita. ¿Listo? Tenga presente ese tipo de cosas porque nosotros vamos conectando con las personas que van funcionando en la misma vibración, que están con la misma energía y vamos creciendo y vamos teniendo mejores resultados. Y de esa manera vamos a poder conectar con los sueños de muchas personas, porque nosotros vamos a escuchar primero que todo, vamos a conectar y hacer conectar a esas personas con los sueños que tienen, con nuestra compañía, para que nuestra compañía también sea un motor, un impulso al cumplimiento de esas metas y sueños que cada una de las personas tiene. Así que eso es lo que les quería compartir en la tarde de hoy. Les ofrezco disculpas por los diferentes inconvenientes que se presentaron ahí en la conectividad. No sé por qué estaba molestando tanto, porque mira que después no hubo ningún inconveniente. Les agradezco por estar acá presentes cada ocho días, una de la tarde, y nos vemos nuevamente el próximo miércoles, que vendría siendo fecha 21 de diciembre. Y nos vemos... Para que podamos seguir conversando de temas de duplicación. Cómo crecer, cómo finalizar este año y arrancar un nuevo año cargado de abundancia. Pilas, pilas a esa promoción que tenemos, porque eso nos va a ayudar a cerrar un año de manera perfecta, creciendo en rangos y generándonos muy buena plática para que estés sonando esos bolsillos para el nuevo año con toda la abundancia que vamos a tener. Un abrazo para todos, que tengan una excelente tarde y nos vemos en ocho días nuevamente. Chao, chao.